Gut damals! Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente. Y en este caso vamos con el pasajeros al tren 3.0. Madre mía, muchísima gente estaba esperando este momentazo. Y es que ya tocaba, así que vamos a por ello, go. Bueno, gente, de los creadores de Pasajeros al Tren 1, de los creadores de Pasajeros al Tren 2.0, nos ha llegado Pasajeros al Tren 3.0. ¿Quién es el creador de Pasajeros al Tren? Pues yo, gente, pues Yugo. Así que vamos a echarle un vistazo al mazo que tenemos en el día de hoy. Cabe decir que he metido un par de cartas que no hacen que el mazo sea más competitivo, porque el combo ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos ese combo de ronda 6, ronda 7, donde hacemos el OTK. Sino que he metido un par de cartas que son muy flexibles, que nos puede dar condiciones de victoria diferentes, divertidas, y sobre todo para defendernos un poco de las cartas que seleccionan a unidades nuestras y las aniquilan, ¿no? Que tanto se ven en este meta. Si os dais cuenta, el coste pues es muy similar a lo que ya sabemos. Tenemos mucho coste 2 y mucho coste 3. Tenemos que asegurar esa unidad endeble que pegue en las primeras rondas, para que luego bajemos a Hecarim ya simplemente con una unidad endeble que haya pegado, hacer el combo y que se mejore, y meter el ostionaco de 50 y pico, 60 y pico, 300 y... 300 creo que no he pegado nunca. Pero bueno, una burrada, gente. El resto de coste ya veis que baja bastante a partir de 4, 5, 6 y 7. Y ya vais a ver lo que llevamos, ¿vale? Fantasma es una de las cartas que he querido incorporar en esta versión. Tenemos ese concede ilusión a un aliado esta ronda con ráfaga. Esto está muy bien para aquellas ocasiones en las que nos enfrentemos, por ejemplo, mazos de Terratriz o mazos así que inflan mucho la defensa de las unidades, ¿no? Y por lo que sea, no vayamos a poder pasar con el daño de abrumar, porque tienen un montonazo de mesa y la tienen un montonazo de inflada, gente. Pues le podemos dar ilusión a nuestro Hecarim, ¿vale? Antes de copiarlo, así los dos Hecarim que metamos van a pegar con ilusión. Si no, gente, se puede utilizar esto, por ejemplo, con Zed, ¿vale? Le podemos dar ilusión a Zed y buscar el letal con él bastante inflado. O incluso darle ilusión a Zed y luego copiarlo y pegar con una burrada de Zed y sombras con elusivos. Puro lamer a saco. En general, una carta que por coste 1 y ráfaga pues nos da diferentes formas de jugar, diferentes formas de buscar la condición de victoria, aparte del famoso OTK del trenecito. Marca de las islas, +2/+2 y endeble a una unidad, es ráfaga. Gente, esto es súper importante, súper importante. No solo para hacer que nuestras unidades peguen más, no solo para aprovecharlo en combos como el del trenecito o el del azote, no solo para aprovecharlo, por ejemplo, con la cuadriga de tiburones, ya que si estamos, por ejemplo, pegando con un dúo Green Glaive o pegando con una asesina que pega solo de uno, ¿vale? Si le damos el +2/+2 y endeble y habíamos ya jugado una cuadriga, pues también se une al ataque. No solo para esto, gente, sino lo más importante de todo es que da endeble a un aliado, ¿vale? Así que si antes de hacer el combo no hemos conseguido pegar con ninguna unidad con endeble, porque somos unos desgraciados y hemos tenido mala suerte, que te cagas, pues entonces, gente, podemos forzar dar ese +2/+2 y endeble a un dúo Green Glaive o una asesina, para que así hayamos conseguido pegar con una unidad con endeble y ya el Hecarim todopoderoso venga con el trenecito inflado y su combo. Así que no se os ocurra quitarla, Mushaf, muy buena, muy flexible, muy versátil. Cuadriga de tiburones, ya lo he explicado de paso que estaba comentando la marca de las islas, ¿no? Pues un 3-1 con endeble, también es otra unidad que pega con endeble, por lo tanto también nos sirve para hacer el combo. Y bueno, solamente coste 2 y si no, se va a ir sumando siempre que peguemos. Por ejemplo, si atacamos con el azote con endeble, ya se viene la cuadriga. Que atacamos solamente con un Hecarim de limpio, se viene la cuadriga. Que atacamos con Zed, gente, se viene la cuadriga. Dúo Green Glaive, gente, por 2-1-2-1. La verdad es que estamos en un meta en el que se ve bastantes fuentes de daño, de un puntito de daño a unidades, por lo que es muy probable que nos lo maten. Pero bueno, solamente es un coste 2, queremos tener algo en la mesa. Si nos sirve para gastar cartas de rival, bien está. Si nos sirve para bloquear, bien está. Y si no, pues con esto vamos a poder ir mermando la vida del nexo, ¿vale? Si sobrevive, o sea que está muy bien. Cada vez que invocamos un aliado consiguen +1/+0 esta ronda, ¿vale? La propia cuadriga, la sombra de Zed, cualquier cosa que juguemos. Así que se puede hinchar bastante. Y si nos dejan hincharlo jugando otras unidades y ya pegamos con ella y entonces nos la matan con el puntito de daño, podemos tirar el +2/+2 y meter una buena hostia que a lo mejor pues no se la esperaba, ¿no? Festín infame, gente, muy buena. Drenamos un puntito de vida, nos sirve para quitar, por ejemplo, barreras, nos sirve para quitar, por ejemplo, escudo de hechizos, nos sirve para meter mesa, súper flexible, la meto prácticamente yo creo que en el 100% de los mazos que llevan islas. Vestigio del más allá, gente, solo he dejado dos copias en lugar de tres,
Sí que es cierto que en este mazo nos interesa robar cartas para acelerar, ¿vale? Pero bueno, creo que tenemos bastante robo entre los dos vestigios y entre las asesinas. Y tengamos en cuenta que no siempre vamos a tener objetivos para jugar esto. Por lo tanto, he reducido en una las copias que llevo y así me ha quedado hueco para ver las nuevas incorporaciones aparte de fantasma, ¿vale? Que vamos a ver más abajo. Azote de aguas oscuras, gente, por 3, un 5-5 con endeble y robo de vida. Este es nuestro sustain del mazo. Contra mazos que hagan muchísimo daño directo al nexo, que sean muy agresivos, pues queremos hacer mulligan inicial, buscar esto para combinarlo con marca de la muerte, ¿vale? Está muy bien contra dos tipos de mazo, contra algunos que sean muy enfocados a funcionar alrededor de una carta, sea un adepto o sea un campeón, ¿vale? Que tengan de la mesa. Entonces nos lo podemos ventilar con la marca de la muerte, haciendo que su carta tenga endeble. Y si no, contra estos mazos que ya estaba comentando, que hacen mucho daño directo, que son de agro, que hacen mucho daño al nexo, pues para mantener nuestro azote de aguas oscuras permanente con ese robo de vida. Para el que no conozca, gente, marca de la muerte, lo que hace es que le quitamos el endeble a nuestra unidad y la damos a una unidad enemiga, ¿vale? Así que esto se queda fijo y de paso matamos una unidad del enemigo. Zed, gente, coste 3, un 3-2, seguramente va a ser un imán para... cartas de daño del rival, lo cual está bien. Todo lo que gasten en Zed luego no lo van a tener para Hecarim. Y lo bueno es que cuando pega crea una sombra viviente que es endeble, así que también está muy bien porque sirve para ese combo, ¿no? De jugar a Hecarim con el trenecito ya desarrollado. Dos rechazar por si la partida se dilata un poco y tenemos que jugar ese Alba y Ocaso en una ronda más avanzada. Y tenemos maná para las dos cosas, gente, ¿vale? En una ronda 7 ya podríamos tirar Alba y Ocaso y rechazar. Eso sería lo perfecto. Ronda 6 Hecarim y ronda 7 un Alba y Ocaso que podamos proteger con este rechazar. Coste 5, nueva incorporación, gente, a por ello, ¿vale? Es veloz, retiramos un aliado para invocar una copia endeble exacta en su lugar. Reduce su coste a cero esta ronda. Podemos hacer un montonazo de cosas con esto. Por ejemplo, nos sirve para generar curación, ¿no? Podemos copiar los azotes y luego quitarles los endeble con la marca y nos generamos un nuevo azote en la mano a coste cero y curarnos una burrada en un solo turno. Pero esto combina muchísimo mejor todavía, por ejemplo, con Asesina de las Sombras, ¿vale? La retiramos y creamos una copia con endeble, con el aporello. Entonces, la copia con endeble, gente, nos da una carta, robamos una. Y encima nos quedamos en la mano con otra Asesina de las Sombras a coste cero, que cuando la juguemos nos genera otra carta. Así que con el aporello, si lo jugamos en la asesina, vamos a poder robar dos. Por eso también he reducido, si os dais cuenta, el vestigio del más allá, porque tenemos varias fuentes para acelerar ese robo y que sea más fácil hacer el combo. Y sobre todo, gente, esto está muy bien por si nos tiran algo a nuestro Hecarim, que sea objetivo de ello, que nos lo vayan a joder bastante, que nos lo dejen muy capado, que nos lo vayan a matar directamente. Nos podemos subir en reacción Hecarim a la mano por coste 5, ¿vale? Y luego volver a jugar nuestro campeón a coste 0. Garras del Inmortal, bastante útil en el mazo. Creo recordar que la primera versión llevaba 3 copias de esto, ¿vale? Está muy bien porque drenamos vida. Por lo tanto, junto al azote nos va a dar ese sustain, ¿vale? Ese aguante que necesitamos para poder hacer nuestro combo. Y sobre todo, podemos quitarnos cosas molestas de la mesa. Pero también, gente, tened en cuenta que si, por ejemplo, no conseguimos hacer el letal por un puntito, dos puntitos, tres puntitos, pegando con Hecarim que tiene Abrumar, simplemente si echamos unas garras del inmortal al bloqueador, al defensor de Hecarim, ¿vale? Vamos a reducir su defensa, por lo tanto vamos a poder meter más daño con ese Abrumar y nuevamente rascar más puntitos de daño. Pues otra vez una carta muy flexible, ya sabéis que las cartas que podemos utilizar en diferentes situaciones me gusta mucho incorporarlas. Y por último, gente, Alba y Ocaso y Hecarim, ¿vale? El combo de la muerte, 3 copias de Heca, 2 copias del Alba y Ocaso. Coste 6, el Alba y Ocaso es lento, lo que hacemos es invocar 2 copias exactas de un aliado con endeble, ¿vale? Lo que buscamos para hacer nuestro OTK, aunque podemos hacerlo con Zed, también podemos hacerlo con la dúo Green Glade, ¿vale? Que podemos pegar auténticas burradas. Lo excelente, lo precioso, lo bonito para terminar una partida es hacerlo en Hecarim. Nos sacamos 2 Hecarim con endeble y lo que tenemos que hacer, gente, es dejar el que no tiene endeble en la retaguardia y pegar tan solo con los endebles. Esto si lo que queremos es asustar al rival, ¿vale? Porque al pegar con los 2 endebles van a salir numeritos más grandes de primera. Lo que hay que tener también en cuenta es que a medida que van muriendo los Hecarim se va reduciendo el buffo que vamos dando a las unidades endeble. Por lo tanto, pues en alguna ocasión a lo mejor nos interesa dejar un endeble detrás y pegar con el Hecarim verdadero. De todas formas, gente, sacando los 2 Hecarim con endeble que vienen muy hinchados, porque daos cuenta que cuando se mejora da más 3 más 0 a los aliados con endeble, por lo tanto 2 Hecarim van a dar más 6 más 0, ¿vale? Los propios Hecarim van a pegar de 12, solo contando las copias con endeble, más luego otro más 3 más 0 del que hemos dejado en la retaguardia, ¿vale? O sea, es una hostia de 15
15 de Abrumar para el primer Gekka, 12 para el siguiente y luego todos los jinetes espectrales que acompañan. La verdad que es una cosa que verlo en mesa desmoraliza bastante si eres el rival y si lo estás jugando tú, pues mola mucho, ¿no? Y creo que no hace falta decir nada más de Gekarin. 6, 5, 5, tiene Abrumar y eso, lo jugamos para el combo gente y sacar esos jinetes. Y por último, si el rival por milagro ha conseguido sobrevivir, se ha quedado a unos pocos puntos de vida gente, llevamos el portador de la llama, ¿vale? Que nos cuadra perfectamente en tempo, es coste 7, es un 4-4 que cuando lo invocamos revivimos al campeón aliado más fuerte que haya muerto. Por lo tanto, si nos hemos guardado a un Gekka y en la próxima ronda jugamos este portador, ¿vale? Vamos a revivir otro de los Gekkas endebles que murieron y vamos a tener nuevamente un ataque muy fuerte reorganizado que para nada se lo va a esperar el rival. Le vamos a pillar por sorpresa sí o sí. O sea, es que dos rondas seguidas pegando con dos trenecitos de Gekka me pasa a mí que me hacen esto y me borro el juego. Esto sería todo sobre el papel, gente, así que vamos a darle a unas partidillas. ¡Go! Bueno, gente, vamos con nuestro pasajeros al tren 3.0. Lo echábamos de menos, lo echábamos de menos. ¿O no? Sí, claro que sí. A ver qué tenemos delante. Comenzamos el día de hoy contra un mazo de Ace, Brown, Yasuo, Freljord con Jonia. Jonia es lo que más le jode a este mazo, hay que decirlo. Chuko, ¿pero por qué juegas normales? Te salen mazos muy random. Entonces no salen los mazos meta. Señor de los comentarios, espera, que te explico. Precisamente por eso jugamos normales, para que nos salgan mazos random y no los mazos meta, que la gente está ya muy aburrida. O sea, por favor, decidme en comentarios, porque esto me interesa mucho. ¿Cuánta gente que ve los vídeos actualmente no está jugando Runeterra? Porque creo que hay bastante peña, Luego, claro, me dicen, ¿pero por qué no juegas clasificatorias mejor? Porque hice una votación hace ya tiempo y la gente dijo, clasificatorias no, por favor, normales son más divertidas, salen más cosas variadas. Entonces, no voy a volver para atrás. Ya me canso de decirlo en comentarios, tenéis gente, 150, 160, 170 vídeos de partidas clasificatorias, ya no sé ni cuántos hay, de verdad. Ay, Dios. Vale, vamos a bajar nuestra cuadriga de tiburones. Ya sabéis que este mazo tiene la condición de victoria de Gekarin, de matar en un solo turno, pero necesitamos que antes de jugarlo con Alba y Ocaso, haber pegado con una unidad que tenga endeble. Entonces, vamos a ver si conseguimos, vale. Pegar, vamos a pegar. No necesitamos hacer el daño, simplemente que ataque para sumar aquí, ¿veis? Y ahora a ver si conseguimos robar a Gekarin. Si no con algún vestigio, si no con los robos normales, si no con asesina, si no con el apurello que hemos incluido combinado con alguna asesina, de alguna de las maneras. Tenemos tres rondas para conseguir un Gekarin. Si no, pues ya se va a retrasar más nuestra condición de victoria. Una Terratriz. Todo es mejor en compañía. Vale. Habla por ti. Amantes de los mazos random, creo que tenemos mazo random, pero de los buenos, O no, igual me parte la boca. Oscuridad. Vale, aquí tenemos una... perdón por el gallo. Aquí tenemos una buena pegada. A toda velocidad. ¿En serio? Solo los dignos. Bueno, no me lo creo. ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? O sea, solo con Zed ya, sin Gekarin, mira qué hostia damos, Esto para salvar culos. Vale, vale, se vienen las cosas. Acero quebradizo. No me molesta demasiado. Aturdir ahí. Pues tampoco me molesta, Hemos hecho el trabajo, hemos pegado con más endebles. Vamos dejando blandito a nuestro rival, guardamos los 3 de manás, que como me gusta tener este mazo 3 de maná ahí para hechizos. Tenemos una mano que te cagas de mierda. Doble festín. Solo dos marcas en el mazo y tengo las dos en la mano. ¡Wow! ¡Wow! Se está preparando, gente. Se está preparando la pegada. Me interesaría mucho esto. Oye, ¿a dónde vas? Dejarle sin bloqueador. Va a bajar algo muy gordo,
Mi gozo en un pozo. Perderlo para nada... no sé. Es que tendría que gastar todo el maná, para llevarme esto. Vamos. Ahora le tiramos el otro festín. ¡Hola, mierda, tío! ¡Qué subnormal soy! Es verdad que tiene la Tierra Triz, gente. Ha salido Jeca, pero ahora no lo podemos convear. Vale, tenemos que hacer un turno en plan trololo. Turno trololo. Voy a pegar solo con el maestro equivocado. Turno trololo. Vale, más escarchar, más aturdir. Vale, tiene aquí una unidad gordísima. Que no sé si será el propio Yasuo, gente. Yo esto me lo voy a dejar aquí abajo ya. Ya lo hemos colado abajo. Pero hemos llegado. Bueno, claro, es que al ser los impares en los que ataca él, le beneficia. Vale, se nos pega con 7-8. Pues no sé, tío. Voy a meter aquí el azote este mismo. No necesito. Realmente por mitigar el daño, pero vamos. Vale, se ha plantado esto con aguante. Ahora está gordísimo. Pero aún así no hay problema. Siempre y cuando no nos aturda. Creo que he gastado todos los aturdir. No tienes aturdir, amigo. Pero puede tener un retirar. Congelación. Aún así creo que podemos sacar bastante pupa, ¿eh? Es más, ¿cómo llevamos? Dos. Vale, vale. Vamos a hacer otra cosa, gente. Vamos a meter esto. Hola, cascarrabias. Es mi cara normal. Otra. Vale, ya ha jugado toda la mano, perfecto. Pegamos con unos de los que son copias. Me queda sitio para esto. Nos pillaremos desprevenidos. Y pegamos con este también al final. Vale, así que hay algo de daño, metemos. Y le obligamos a bloquear. Es que esto es buenísimo, gente. Están los Hecarín escarchados, ¿te das cuenta, eh? Están escarchados. Ataque cero. Estaban con ataque cero, eh. Estaban con ataque cero, insisto. Se han puesto en ataque 10. Y estaban en ataque cero. Y aquí hay 5 que no puede bloquear. Encima ha enseñado toda su mano. Si es que esto es gordísimo, tío. Vamos a ver. Claro, es que tú te piensas. Tú te piensas que escarchas a Hecarín y dices, bueno, ya no entra daño. da igual, muchacho. GG. Demuestra lo que vale. Ahora aquí van muriendo y se van desinflando. Pero es que ya solo con el primero a tres, gente, y ya matamos con él. O sea, lo teníamos ahí aseguradísimo. Se van desinflando. Y aquí todavía entra más daño, ¿eh? Madre mía lo que está tardando el Nexo en morir. Menos 11, menos 17. Con un Hecarín escarchado. Esto es surrealista. Esto es surrealista. No teme. Venga, vamos a por otra partida, señores. Tengo que jugar más con el diente flor. La verdad es que lo tenía aquí la mascota, lo he visto ahora. Pobrecillo, lo tengo abandonado. Tengo que hacerle más caso. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué tipo de mazos encontramos enfrente. Estoy viendo muchos mazos con Terratri, gente, normales, ¿eh? Hostias. Vale, esto seguramente es el tier S. Pero que no ha tenido para llenar con los tres campeones de cada y ha metido Lucian. ¿Qué? Pff, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que bueno, hace muy bien de filler, ¿no? De rellenar el mazo. Va muy bien ahí, Lucian. Así que... no sé, tío. Scouts, gran plaza.
Es que es un tier S, ¿verdad? No debería de salir en el vídeo. Pero bueno, estamos jugando Pasajeros al Tren. Pasajeros al Tren puede contra todo. No hay ningún tipo de miedo. Vale, me tengo que guardar la cuadriga para pegar en mi ronda. Necesitamos... Bueno, no, no tengo que guardar nada, cierto. Vamos a meter dúo y luego vamos con Zed. Que ya con la copia de Zed tenemos el endeble pegando. ¡Hora de hacerse rico! Vamos, dos. Puede ser que active asalto. O sea, sería raro, ¿eh? El Jordel está conmigo. También podría haber metido la cuadriga, pero es que no necesito... No necesito pegar con dos endebles. Ya habéis visto que el combo simplemente con uno ya se activa. No temas al sendero oscuro. Y aunque el mazo tiene capacidad de hacer 50 y pico de daño en un solo ataque con Hecarim, si le dejamos el nexo tocado, mejor, ¿no? Por los que pueda pasar por las escarchas, por si se sube mucho la defensa, etc. Vale, supongo que estaba pensando de jugar Gran Plaza ahora y ha dicho, hostias. Yo te protegeré. Sí, hay que meter aquí bloqueadores. Vale, no tengo para tirar el festín. Por lo tanto, me ha jodido bastante. No puedo pegar con esto, aunque active el endeble. No soy un suicida. Porque si no, luego me iba a sacar mucha ventaja en mesa y demás. Vale, tenemos para traer algo, ¿eh? Pues, ¿sabes lo que te digo? Que para adentro. Perfectamente para adentro. Vamos con esto. A ver qué vamos robando. Vale, otro Greenglade. Gran Plaza. Vale, ahora sí que se viene Gran Plaza. Vale, vale, no hay problema. Pues lo que vamos a hacer, gente. Pegamos, que ahora sí que activamos endeble. De primeras. Vale, ya tenemos a lo bello caso. Falta Hecarim. No pueden esconderse. Seremos una misma entidad. Pegamos así y si nos juega algo gordo, podemos tradearlo con el azote y la marca. Mala suerte. No quiere que se mejore Zed, pero es que a mí la verdad me da bastante igual que se mejore. Coste 5, nos podría meter a Queen, vamos a ver. Soy buena. Miss Fortune. Pero no tan. Pues me la voy a coger. Hostias. Esto. Para Latinoamérica igual ha sonado un poco mal eso, ¿no? La voy a seleccionar con la carta de marca de la muerte. No, me la voy a coger a Miss Fortune. A mi señor. Pelirroja. A ver, gente, de cuando seleccionas una carta, aquí se dice coger, ya lo siento, ¿verdad? Vaya tía. Vale, Miss Fortune, hasta luego. Tenemos ahí un 5-5 con robo de vida, que contra este mazo viene perfecto. Bajamos Heka y a la vuelta tenemos para meter al Biocastle. Lo que pasa es que ni lo voy a necesitar y no tengo para llenar. Bueno, igual sí, igual sí. Vamos a dejarle que vaya pegando. Explorando. ¿Veis? Por eso digo que igual sí que tengo para hacer el combo Jeta. Vale, en principio me parece perfecto. Esto típico de que estás enfrente y dices, uff, me he quitado un Zed del medio ya, ¿no? Me he quedado a gusto. Y ahora, tío, digo yo que pegará otra vez, ¿no? Con el pollo a la 2-1 y... Si no me jode. Me he arriesgado, de no bajar a Heka. Solo pega eso. Bueno. Muy defensivamente, ¿no? Lo podría matar incluso, pero nada. Vale, metemos esto, señores. Vivos desaparecerán. Terminamos ronda. Antes de que aquí suceda nada de nada más, Alba y Ocaso aquí, por si los prepara el ataque. Navegante Isleña. Vale, tiene mucho bloqueador. Pero incluso, gente, voy a pegar con el pulpete para curar. Por si pudiese salir con vida de ahí. O lo dejo para bloquear. Venga, vale, lo dejo para bloquear. Vamos, full damage. ¡Full damage!
Es que hay que hacer el trenecito completo. Sí, es verdad, lo siento, casi se me olvida. Vale, salvo que tenga ahora cartas de combate, uno de los endebles va a entrar. Y de todas formas, es que el abrumar de Jekalin es bestial. Y no he intentado, tío. Pues igual si tuviese alguna carta de tradeo podría sobrevivir, ¿eh? ¡Buenísima! No falla, ¿eh? En torno a la ronda 6, ronda 7, terminamos con este mazo. ¡Dios, no! Otra vez me he olvidado de jugar con el diente flor. Me meto demasiado en el rol de pasajeros al tren y no juego con él, pobrecito. Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que imbatible hasta el día de hoy el pasajeros al tren. Siempre que lo saco y lo desempolvo es que mete soberanas palizas. Y bueno, para la gente que dice, Yugo, ¿por qué no enseñas los mazos de tier S? Quiero ver el mazo contra... Por favor, señor, súbase el volumen de sus audífonos, auriculares, cascos, ¿vale? Y escuche el porqué que lo he explicado en la partida. Espero, como siempre, gente, que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Para todos aquellos que no conocíais el mazo, os recomiendo que le deis un try. La verdad es que se disfruta muchísimo con esta condición de victoria de matar al rival en un solo turno. Y para todos aquellos que ya lo conocíais, pues tenéis aquí la lista nueva con la incorporación de A por ello. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra, gente. Ya sabéis que cualquier tipo de pregunta, sugerencia, duda que os pueda quedar, como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios. Para cualquier otra cosa, ya sabéis que podéis seguirme en mi Twitter, donde voy anunciando todas las cositas que voy haciendo, arroba yugogames con 3 y, así como en mi Twitch, yugo con 3 y /TV, que desde principios de esta semana, pues hemos recuperado los horarios de stream normal, así que ahí estaré todas las tardes, noches, gente, martes, jueves y domingo. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.